Son las 6 de la mañana, 56 minutos. También allí se pronunció un líder comunal del barrio Las Américas, quien pues le agradeció a la administración municipal esta transformación a este centro administrativo del adulto mayor y de la familia, y que dice que cuando las cosas se pueden, es algo que le alegra el corazón a estos abuelitos, que prácticamente estas instalaciones estaban deterioradas, y que ojalá el próximo alcalde no vaya a dejar sin culminar la segunda etapa, debido porque esto pasa en Arauca, que si tal obra la hizo X alcalde o X gobernador, el nuevo que llega, como no es de la corriente política o de la misma corriente de él, pues deja eso abandonado. Allí ellos dicen no, hay que seguir y terminar para que este segundo piso se culmine y que no quede un elefante blanco más la segunda etapa, y que solamente faltan acabados, son pocos recursos, y que ojalá el alcalde de Arauca, antes que finalice, consiga estos recursos, pero si no los consigue, le toca al próximo alcalde que los consiga y pueda terminar esta segunda etapa. Un líder comunal del barrio Las Américas habló durante la apertura o la entrega de esta primera etapa del CICAT. Esta obra era anteriormente, yo tengo acá viviendo más de 20 años allá a tres casas, y cuando empezaron a demoler debajo, la base de abajo no las conocía, yo creo, porque empezaron a salir unas tremendas vigas, que eso era como yo creo que como 50 metros por 50, mi ingeniero creo que está por ahí. Me metía yo acá a mirar las máquinas que sacaban eso y no podían sacarla. Hubo una máquina que no aguantó, de reventaron los ¿cómo se llaman? Los hidráulicos. Bueno, una máquina se queda ahí. Pero les cuento que tenían una estructura, yo creo que era como para 10 pisos, que era la estructura de abajo nomás. Y la verdad que hoy estamos mirando ya a esta obra, una obra tan hermosa, muy bonita, muy bella, para esa población de adulto mayor, que son los que se van a beneficiar de este sitio tan importante. Y no solamente los adultos mayores, el señor alcalde y doctora Tony. A mí me llegan ahí a la casa entidades públicas que quieren capacitar a unos niños por pocos días, a veces por 15, 20 días, pero que no encuentran sitios adecuados para eso. Sitios que son pequeños, por ejemplo, apenas por ahí 20, 30 niños, y siempre me preguntaban por el CICAT. Yo digo, no, eso estaba en construcción. Ojalá que este año estaba comenzando, se termine para que haya la oportunidad de que estas instalaciones se le vienen a otras entidades también para beneficio de la comunidad. Agradecer también a todos los secretarios, a las dos empresas que hicieron presencia, a las firmas contratistas, a los periodistas, que están mirando la importancia y la belleza de esta obra. Gracias nuevamente, señor alcalde. Y ojalá que la segunda planta, que hace falta para terminarla, yo mediante, si me da la oportunidad, voy a ser un gestor, voy a estar encima, y si no alcanza este gobierno a dejar los recursos, por lo menos apropiado o contratado, estaré pendiente en el nuevo mandatario para que se termine esta obra, porque los beneficiados son los adultos mayores, son los más beneficiados de esta obra. Entonces voy a estar encima, voy a estar pendiente, gestionando, para que se haga realidad la terminación de esta segunda obra que está en el segundo piso. Son las 7 de la mañana en punto. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana.